Siempre retornaré al mundo I will always return to the world por una causa de bien y de perdón. For a cause of good and forgiveness. Porque deseo ardientemente que todos mis hijos Because I ardently desire all my children se reconcilien con el Padre Celestial. To reconcile with the Celestial Father. Él, desde su fuente suprema, From his supreme source, he tiene sus brazos abiertos. He has his arms open. Y sus manos extendidas hacia el mundo. And his hands extended towards the world. Su corazón impulsa a todos por medio del amor. His heart impels all by means of love. Su corazón se enciende en compasión y en misericordia. His heart is ignited in compassion and mercy. No crean, hijos míos, Do not believe, my children, que todo lo que sucede en el mundo that everything that happens in the world es causa de un castigo divino. Is cause of a divine punishment. Lo que hoy sucede en la humanidad that which happens in humanity today es causa de la indiferencia is cause of indifference y de la omisión de la ley An omission from the law que muchos hijos míos han realizado en estos tiempos. That many of my children have carried out in these times. Por eso yo los invito. This is why I invite you a retornar al corazón de Dios. To return to the heart of God. Porque en el corazón de Dios comprenderán todas las cosas. Because within the heart of God you will understand all things. Yo los invito una y otra vez y de forma incansable. I invite you time and again. And in a tireless way, a volver su mirada hacia Dios. To turn your gaze to God. Dios aguarda por cada uno de ustedes, sus hijos. God waits for each one of you, his children. Aguarda por poder abrazarlos y consolarlos. He waits to be able to embrace you and comfort you. Aguarda por poder impulsarlos a través del Espíritu Santo. He waits to be able to impel you by means of the Holy Spirit. Hijos amados, beloved children, su universo está tan lleno de gracias y de misericordias. His universe is so full of mercies and graces que ya no caben en el corazón de los mensajeros divinos. That they no longer fit within the hearts of the divine messengers. Precisamos derramar sobre el mundo el perdón y la misericordia de Dios. We need to pour out upon the world the forgiveness and the mercy of God. Pero aún son muy pocos corazones. But still there are too little few hearts que se abren para poder amar ese misterio that open themselves to be able to love this mystery para poder recibir en la vida to be able to receive in life todas las gracias de nuestro creador all graces of our creator Él está esperando en este momento He's waiting at this moment así como esperó que el pueblo en el desierto pudiera alcanzar la tierra prometida just like he waited the people in the desert to be able to reach the promised land la nueva tierra que llegará the new land that will come es la tierra de la nueva humanidad is the land of the new humanity yo los invito hijos míos a que conscientemente se postulen para eso I invite you, my children, to consciously postulate yourselves for this. Permitan que sus almas allow your souls caminen hacia esa aspiración y hacia ese propósito. To walk towards this aspiration and towards this purpose. Así muchas situaciones serán aliviadas. In this way, many situations will be relieved. Muchas catástrofes serán evitadas. Many catastrophes will be prevented. El sufrimiento será disuelto de los corazones. Suffering will be dissolved from hearts. Si tan solo las almas se vuelven hacia Dios. If simply souls turn towards God. Vengo a repetir un mensaje semejante al que una vez entregué en Fátima. I come to repeat a similar message to that one once I said in Fátima. Hoy mi corazón viene a implorarles, hijos míos. Today my heart comes to implore to you, my children. Ya no sufran más. No longer suffer. Ya no vivan más en el caos. No longer live in chaos. En adversidad o en la batalla. In adversity or battle. Hijos míos, ríndanse. My children, surrender. Vuélvanse hacia Dios. Turn to God. Él espera sentir sus corazones y almas. He expects to feel your hearts and souls. Muy cerca. Very close. Tan cerca. So close, que cada uno de ustedes that each one of you pueda ser invadido y colmado por el amor de Dios. Can be invaded and filled by the heart, by the love of God. El Padre Eterno creó su humanidad
The Eternal Father created your humanity para que siempre vivieran dentro de su ley de amor y de unidad. So that you would always live within his law of love and unity. Hijos amados, beloved children, miren hacia su alrededor. Look around. Vean cómo está el mundo. See how the world is. Miren cómo están los reinos de la naturaleza. See how the kingdoms of nature are. Miren cómo están los pueblos y las naciones en este momento. See how peoples and nations are at this moment. ¿Cómo es que llegará la cura de esta pandemia? How will the healing of this pandemic come? Si los corazones no se vuelven hacia Dios. If hearts do not turn to God. Y abandonan el Dios de las modernidades. And abandon the God of modernity. De las tendencias. Of tendencies. O hasta mismo. Or even. El Dios creado del aborto. The created God of abortion. Hijos amados, beloved children, yo ofrezco mi vientre de luz universal. I offer my womb of universal light. Para que pueda gestar en ustedes los nuevos atributos del Padre Eterno. So that it may gestate within you the attributes of the Eternal Father. Digo de nuevos atributos. I say of new attributes. Porque muchos ya los perdieron. Because many have already lost them. Deseo a través de mi corazón materno. I wish through my maternal heart. Por medio de los rayos de mi corazón. By means of the rays of my heart. Poder entregarle al mundo. To be able to deliver to the world. Los mismos atributos y virtudes que recibió el antiguo pueblo de Israel. The same attributes and virtues that the ancient people of Israel received. Hijos míos. My children. No olviden que ustedes son parte de las tribus de Israel. Do not forget that you are part of the tribes of Israel. Porque algún día todo retornará a su origen. Because someday everything will return to its origin. Y muchos de mis hijos que hoy se postulan para la nueva tierra. And many of my children who today postulate themselves to the new earth. Tendrán la gracia de ser partícipes. Will have the grace of being participants. De la experiencia próxima del reino de Dios. Of the coming experience of the kingdom of God. De una experiencia viva y no mental. Of a living and not mental experience. Yo les pido, hijos amados. I ask you, beloved children. Sírvanse de mi inmaculado corazón. Avail yourselves of my immaculate heart. Mi corazón es el puente que siempre los llevará a Dios. My heart is the bridge that will always lead you to God. Cuánto sufrimiento veo en este mundo. How much suffering I see in this world. Cuánto dolor padezco. How much pain I suffer. Cerca de cada uno de mis hijos del mundo entero. Close to each one of my children of the whole world. ¿Quién me acompañará en esta batalla? Who will accompany me in this battle? ¿Quién elevará hacia lo alto la antorcha de Cristo? Who will raise to the heights the torch of Christ? Para que las tinieblas de este mundo sean disipadas. So that the darkness of this world may be dissipated. Y las almas ya no sean más abducidas a los infiernos de la tierra. And souls may no longer be abducted to the hells of the earth. Hijos amados, beloved children, no tengan miedo. Do not fear. Pero este es el tiempo del Armagedón. But this is the time of Armageddon. Abran sus ojos. Open your eyes. Y erradiquen de ustedes toda indiferencia. And eradicate from you all indifference. Que sus corazones sean inundados por el amor de Dios. May your hearts be overflown by the love of God. Porque así los ángeles del Padre. Because thus the angels of the Father. Descenderán más hacia la tierra. Will descend more to the earth. Y auxiliarán en las causas y situaciones imposibles. And will assist in the impossible causes and situations. Yo les dije una vez que soy su abogada celestial. I said to you once that I am your celestial advocate. ¿Ustedes creen en eso, hijos míos? Do you believe in this, my children? Después de más de 36 años en Medjugorje. After more than 36 years in Medjugorje. Sigo aquí en Sudamérica. I continue here in South America. Y desde aquí para todo el mundo. And from here towards the whole world. Entregando mi mensaje de amor y de súplica. Delivering my message of love and of supplication. Para todos los corazones. To all hearts. Que aún necesitan ser transformados por la oración. That still need to be transformed by prayer.
superen las barreras que se han impuesto. Overcome the barriers that you have imposed to yourselves. Trasciendan los límites que se colocaron. Transcend the limits that you have placed to yourselves. Y cierren las puertas al mal. And close the doors to evil. En su donación. In your giving. Está la clave. Lies the key. Del fortalecimiento de la llama de su fe. Of the strengthening of the flame of your faith. En su caridad. In your charity. Está la clave. Lies the key. Que los librará de ustedes mismos para siempre. That will free you from yourselves forever. Cuantos más hijos míos sirvan en el mundo. The more children of mine serve in the world. Mayores serán las gracias que descenderán a la tierra. The greater will be the graces that will descend to earth. A los que están sumergidos en el sufrimiento. To those who are submerged in suffering. En las guerras. In wars. Y hasta en la maldición. And even in maldition. Pero yo vengo del cielo. But I come from heaven. Trayendo en este momento para todos el reino de Dios. Bringing at this moment to all the kingdom of God. Reconsagrando en cada nuevo encuentro sus corazones. Reconsecrating your hearts at each new meeting. Yo les dije en el mes anterior. I told you in the previous month. Que agosto es un mes de renuncias y de pequeños sacrificios. That August is a month of renunciations and little sacrifices. Aún son insuficientes las ofertas que me están llegando. The offerings that are coming to me are still insufficient. No necesito de grandes sacrificios. I do not need great sacrifices. Necesito de pequeños sacrificios hechos por amor. I need little sacrifices made out of love. Que mueva sus corazones y vidas de la comodidad. That may move your hearts and lives from amenity. O hasta de la misma rutina. Comfort or even routine. Hijos amados. Beloved children. Si no nos unimos. If we do not unite. No seremos fuertes en Cristo. We will not be strong in Christ. Pero si nos unimos de verdad. But if we truly unite. Juntos venceremos esta transición planetaria. We will win together this planetary transition. La verdadera transformación. True transformation se dará en sus corazones, will take place within your hearts, en sus vidas, within your lives. Delante de mi corazón maternal. Before my maternal heart. Aún contemplo todas las necesidades del mundo. I still contemplate all the needs of the world. Especialmente las necesidades de las almas. Especially the needs of souls. Porque muchas de ellas. Because many of them. Tienen sed de Dios. Are thirsty of God. Sed de amor y sed de paz. Thirsty of love. And of peace. Ahora es el tiempo. Now is the time. De que mis ejércitos orantes. For my prayerful armies. Estén enteros y disponibles para esta batalla. To be entire and available for this battle. Recuerden que muchos de ustedes están debajo de mi manto. Remember that many of you are under my mantle. Yo los vuelvo invisibles e imperceptibles. I make you invisible and imperceptible. Por medio del poder de la oración del corazón. By means of the power of the prayer of the heart. Que sus plegarias se expandan. May your pleas be expanded. Que sus plegarias aumenten. May your pleas increase. Hasta que consigan sentir que están tocando el cielo de Dios. Until you manage to feel that you are touching the heaven of God. Hasta que tengan la absoluta certeza. Until you have absolute certainty. De que ya aprendieron a sentir el corazón de Dios. That you have learned to feel the heart of God. Hijos amados. Beloved children. Es tan simple. It is so simple. Que muchos no lo hacen.
that many do not do it. Yo los invito por medio de este mensaje a renovarse en el compromiso de la oración. I invite you by means of this message to renew yourselves by means of the commitment of prayer. En esta escuela orante que yo les ofrezco a través de los tiempos. In this prayerful school that I offer to you throughout times. Tienen la gracia. You have the grace. De subir los escalones. Of going up the stairs. Hasta poder alcanzar el cielo. Until you are able to reach heaven. Por medio de las experiencias de los grados de amor. By means of the experiences of the degrees of love. Hoy vengo como una madre que suplica. Today I come as a mother who supplicates. Hoy vengo como una madre que implora. Today I come as a mother who implores. Vengo como la madre que los ama. I come as the mother who loves you. En la perfección que Dios ha colocado en cada corazón. In the perfection that God placed within each heart. En su donación. In your giving. Superará los límites de la conciencia. You will overcome the limits of the consciousness. Y superando esos límites materiales y mentales. And overcoming these material and mental limits. Sabrán ayudar, hijos míos, a los que más lo necesitan. You will know how to help my children, those who need the most. A los que se bloquearán a sí mismos. Those who will block themselves. En este tiempo de transición. In this time of transition. Pero tengan presente algo. But have something in mind. La cura y la redención está disponible para todos. Healing and redemption are available to all. Confíen en ese misterio que Cristo ha entregado en la cruz. Trust in this mystery that Christ delivered in the cross. Derramando agua y sangre de su corazón. Pouring out water and blood from his heart. Para poder purificar a todo el planeta. To be able to purify the whole planet. A todas las conciencias. All consciousnesses. Más aún a todo el universo. And even more the whole universe. Siempre que lo necesiten. Every time you need it. Retornen al misterio del amor de mi hijo. Return to the mystery of the love of my son. Su corazón también está abierto y expuesto para todos. His heart is also open and exposed to all. Por medio del sagrado misterio del sacramento de la Eucaristía. By means of the sacred mystery of the sacrament of Eucharist. Cuanto más amen la Eucaristía. The more you love the Eucharist. Se librarán. You will be liberated. De todas las dificultades y problemas. From all difficulties and problems. Porque la luz de Cristo siempre será invencible. Because the light of Christ will always be invincible. Y mismo los que comulgan de forma espiritual en este momento. And even those who commune in a spiritual way at this moment. Y que no pueden recibir la Sagrada Eucaristía. And who cannot receive the sacred Eucharist. Que no se aflijan. May you not be afflicted. Por medio de este portal de la misericordia. By means of this portal of mercy. De nuestros sagrados corazones. Of our sacred hearts. Dios ha concedido la gracia. God has granted the grace. Pero también la indulgencia. But also the indulgency. De que los corazones que participen de la comunión espiritual por medio de esta obra. That the hearts that participate in the spiritual communion by means of this work. Siempre estarán protegidos y amparados por nuestros corazones. May always be protected and sheltered by our hearts. A pesar de lo que vivan o de lo que transiten. Despite what you may experience or go through. Solo les pido. I only ask you. Que la sagrada comunión espiritual que es ofrecida con esfuerzo y esmero. That the sacred spiritual communion that is offered with effort and care. No sea un momento más. May not become one more moment. No sea un pasaje más. May not be one more passage. Sino el momento más importante del día. But rather the most important moment of the day. En donde sus corazones estarán delante de Cristo. When your hearts will be before Christ. Para recibir su amor. To receive his love. El amor que siempre los fortalecerá y los salvará. The love that will always strengthen you and save you. Hoy a mis pies también recibo todas las intenciones. Today at my feet I also receive all intentions. Que escriben para esta obra.
that you write to this work, como también las intenciones, as also the intentions, de los corazones que a través de los últimos años se adhirieron a la obra de los mensajeros divinos, of the hearts that throughout the last years adhered to the work of the divine messengers, y que en sus familias y naciones viven problemas difíciles, and who in their families and nations experience difficult problems. Hijos amados, beloved children, ofrezcan esas experiencias, offer these experiences, como una gran renuncia de sus corazones, as a great renunciation from your hearts, pero también como un gran sacrificio de amor por mi hijo, but also as a great sacrifice of love for my son. Sepan que yo estoy al lado de cada uno de los que me necesita. Know that I am beside each one of those who need me. Estoy caminando a su lado. I am walking beside you. Yo soy su madre. I am your mother. Y siempre los ayudaré. And I will always help you. Porque mi amor, because my love, aún deberá ser descubierto por ustedes, must still be discovered by you. Solo cuando amen el misterio que hoy les traigo, only when you love the mystery that I bring to you, solo cuando amen los mensajes que yo les he revelado a través de los tiempos, only when you love the messages that I have revealed to you throughout times, no solo aquí sino también en otras apariciones del mundo, not only here but also in other apparitions in the world, les aseguro, mis amados hijos, I assure you, my beloved children, que conocerán el amor de María, that you will come to know the love of Mary, un amor incansable, a tireless love, un amor paciente y renovador, a patient and renewing love. Un amor de madre, a love of a mother, que acepta, who accepts, que no juzga, who does not judge, que acoge, who shelters, que cura, who heals, que sana, who cares, que comprende, who understands, y que acompaña, and who accompanies. Ese es el amor que espero, this is the love that I expect, de cada uno de mis hijos, from each one of my children, especialmente de las madres de la tierra, especially from the mothers of the earth, que sufren en estos tiempos, who suffer in these times, el calvario de sus hijos, the calvary of their children, la incomprensión de los corazones, the incomprehension of hearts, la pérdida, the loss, de las almas, of souls, en todo lo que hoy ofrece este mundo, in everything that this world offers today. Pero yo invito a todas las madres de la tierra a unirse a mi espíritu maternal, but I invite all the mothers of the earth to unite to my maternal spirit, porque en este momento y en este tiempo, because at this moment and in this time, mis queridas madres, my dear mothers, hay muchos hijos que acoger, there are many children to be welcome, hay muchos hijos que adoptar espiritualmente, there are many children to be spiritually adopted, a través del corazón de cada madre de la tierra, through the heart of each mother on the earth. Yo siempre lo transformaré todo, I will always transform everything, y fortaleceré, and I will strengthen, a los discípulos de Cristo, the disciples of Christ. Soy la madre, I am the mother, de la cruz de esta humanidad, of the cross of this humanity. En este 13 de agosto, on this August 13th,
Mi corazón cierra un ciclo en este lugar. My heart closes a cycle at this place. Para comenzar un ciclo más amplio y profundo espiritualmente en Europa. To begin a wider and more profound cycle, spiritually cycle, in Europe. Y aspiro a que esto también sea posible. And I aspire this to also be possible. En Asia y Oceanía. In Asia and Oceania. Que después de las apariciones de Akita. That after the apparitions of Akita. Todos esos pueblos. All these peoples. Esperan mi llegada y mi retorno. Wait for my arrival and my return. Me encaminaré en una tarea desafiante. I will head towards a challenging task. Sostenida por cada uno de mis hijos. Sustained by each one of my children. Por medio de la fidelidad en la oración del corazón. By means of the fidelity in the prayer of the heart. Y aún más. And even more. En la fidelidad en la sagrada comunión con mi hijo. In the fidelity in the sacred communion with my son. Para que este ciclo sea bendecido. So that the cycle may be blessed. Vengo a celebrar extraordinariamente la Eucaristía. I come to celebrate in an extraordinary way the Eucharist. En compañía de los ángeles de la transustanciación. In the company of the angels of the transubstantiation. De la Iglesia Celestial de Cristo. Of the celestial church of Christ. Y antes de pasar a ese momento. And before we pass to this moment. Quiero agradecer a todos. I would like to give thanks to all. Los que se mantienen firmes y fieles a la obra de los Sagrados Corazones. Those who keep themselves firm and faithful to the work of the Sacred Hearts. Y a los que se animan día a día a ofrecer sus experiencias. And those who dare day by day to offer their experiences. O hasta su propia purificación. Or even their own purification. Por el triunfo del plan de mi hijo. For the triumph of the plan of my son. Y también quiero agradecer. And I would also like to give thanks. A que el reino de Aurora. The kingdom of Aurora. Haya abierto las puertas para mi llegada. For having opened the doors for my arrival. Para que la madre de Dios. So that the mother of God. En esta nueva etapa. In this new stage. Llegue con su mensaje a más lugares del mundo. May reach with her message more places in the world. A lugares más lejanos de la tierra. More far away places of the earth. En donde con muy pocos llegaré. Where with very few I will arrive. Pero que seré acompañada fielmente por cada uno de ustedes a distancia. But I will be faithfully accompanied by each one of you from distance. Después de este 8 de agosto. After this August 8th. Han ingresado en la escuela de la unidad interna. You have entered the school of inner unity. En donde no existe separación. Where there is no separation. Límites ni fronteras. Limits or borders. En donde solo existe la unidad y la omnipresencia entre los corazones. Where it only exists unity and omnipresence among hearts. Para terminar. To finalize. Después del ejercicio de la comunión espiritual que ahora celebraremos. After the exercise, the practice of the spiritual communion that we will celebrate now. Quiero que el coral. I would like the choir. Ofrezca a mi corazón maternal. To offer to my maternal heart. El Ave María. The Hail Mary. De Gómez. Of Gómez. Como una súplica. As a supplication. Que deberá resonar en este universo. That must resonate within this universe. Y principalmente en todos los corazones. And mainly in within all hearts. Que este mensaje resuene por mucho tiempo. May this message resonate for a long time. Hasta que cada una de las almas comprenda y entienda. Until each soul may comprehend and understand. Lo que yo necesito. That which I need. Para este plan de salvación. For this plan of salvation. Ofrezcamos a mi hijo este momento. Let us offer this moment to my son. Que él los unja con su luz espiritual. May he anoint you with his spiritual light. Y que el espíritu del apostolado y de la misión.
and may the spirit of apostleship and mission se fortalezca, be strengthened en todos los que se ofrecen para vivirlo fielmente. In all of those who offer themselves to faithfully live it. Y que este espíritu and may this spirit de apostolado y de misión of apostleship and mission se multiplique be multiplied en los que deben autoconvocarse para esta sagrada tarea. Within those who must be self-summoned to this sacred task. Celebremos. Let us celebrate. Thank you.
Señor Jesús. Lord Jesus. En presencia de tu Madre Celestial. In the presence of your celestial mother. Te pedimos. We ask you. Que recibas este sacramento. To receive this sacrament. Que aceptes esta oferta. That you may accept this offering. De cada corazón que cree en ti y que vive por ti. Of each heart who believes in you and lives for you. Te pedimos, Jesús. We ask you, Jesus. Que santifiques este altar. For you to sanctify this altar. Pero que también santifiques nuestra vida. But that you may also sanctify our lives. Para que podamos ser el ejemplo que tú esperas. So that we may be the example that you expect. En la humildad de la vida. In the humility of life. En la simplicidad del corazón. In the simplicity of the heart. Junto a todos tus ángeles de la transubstanciación. Together with all your angels of transubstantiation. Elevamos este sacrificio del altar. We raise the sacrifice of the altar. No solo para recordar la pasión que tú viviste por nosotros. Not only to remember the passion that you lived for us. Sino también para dar honor y gloria a tu legado. But also to honor and glorify your legacy. A tu legado de amor y de redención. Your legacy of love and redemption. Nos despojamos. We divest ourselves. Nos vaciamos. We empty ourselves. Y nos entregamos, Señor, a los pies de tu iglesia celestial. And we surrender, Lord, at the foot of your celestial church. Para que tú, Rey del Universo. So that you, King of the Universe. Señor de los Señores. Lord of the Lords. Maestro entre los Maestros. Master among the Masters. Seas quien celebre este momento junto con nosotros. May be the one to celebrate this moment together with us. Por medio de la fuerza y el poder de tu corazón misericordioso. By means of the strength and the power of your merciful heart. Amén. Amen. A pedido de Nuestra Señora, at the request of Our Lady, reconocemos nuestras faltas. We recognize our faults. En el silencio del corazón. Within the silence of the heart. Y las reparamos. And we repair them. Por medio del don del perdón. By means of the gift of forgiveness. Que brota del corazón de Dios. That springs from the heart of God. Y así ofrecemos este momento. And thus we offer this moment. Por la sagrada tarea. For the sacred task. Por el sagrado propósito. For the sacred purpose. De Nuestra Señora. Of Our Lady. Para toda Europa y Asia. For all of Europe and Asia. Como también para África. As well as for Africa. En la noche que Jesús iba a ser entregado. At the night when Jesus was going to be delivered. Reunió a sus apóstoles. He gathered his apostles. Para ofrecerles el mayor testimonio de su amor. To offer them the greatest testimony of his love. Por medio del pan y del vino transubstanciados. By means of the bread and the wine transubstantiated. Fue así. It was in this que Cristo way that Christ tomó entre sus manos el pan. Took the bread in his hands. Elevándolo a Dios. And raising it to God. Lo ofreció en sacrificio y en entrega. He offered it in sacrifice and surrender. Pidiéndole al Padre Eterno. Asking the Eternal Father. Que fuera transubstanciado en su cuerpo. For it to be transubstantiated into his body. Enseguida. Then. Jesús lo partió. Jesus broke it. Y ofreciéndolo a sus compañeros. And offering it to his companions. Él les dijo. He said, tomen y coman, take it and eat it, porque este es mi cuerpo, for this is my body, que será entregado por ustedes, that will be delivered for you, para el perdón de los pecados, for the forgiveness of sins. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Amén. We praise you, Lord, and we bless you. Amen.
adoramos y reconocemos el sagrado cuerpo de Cristo. We adore and recognize the sacred body of Christ. Antes de terminar con la cena, before the end of the supper, antes de partir hacia el huerto Getsemaní, before leaving to the Garden of Gethsemane, en donde confirmaría su entrega, where he would confirm his surrender, delante del Padre Eterno, before the Eternal Father, con la dulzura de su corazón, with the sweetness of his heart, y la compasión de su mirada, and the compassion of his gaze, Jesús tomó entre sus manos el cáliz, Jesus took the chalice in his hands, lo elevó, he raised it, y lo ofreció al Padre, and he offered it to the Father, para que fuera transustanciado en su sangre, for it to be transubstantiated into his blood. Enseguida, then, él lo pasó a sus compañeros diciendo, he passed it to his companions saying, tomen y beban todos de él. Take it and drink all of you of it. Porque este es el cáliz de mi sangre. For this is the chalice of my blood. Sangre de la nueva y eterna alianza. Blood of the new and eternal covenant. Que será derramada por su redentor. That will be poured out by your Redeemer, para la remisión de todas las faltas. For the remission of all faults. Hagan esto en memoria mía. Do it in remembrance of me. Hasta que yo retorne al mundo. Until I return to the world. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Amén. We praise you, Lord, and we bless you. Amen. Adoramos y reconocemos la preciosa sangre de Cristo. We adore and recognize the precious blood of Christ. Junto a los ángeles de la transustanciación. Together with the angels of transubstantiation. He aquí el cuerpo y la sangre de Cristo. Here is the body and the blood of Christ. Felices los que se autoconvocan. Happy are those who are self-summoned. Para servirse de este sacramento. To serve themselves of the sacrament. Porque Cristo nos ha prometido la vida eterna. Because Christ has promised them eternal life. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Que la paz de Cristo, may the peace of Christ, descienda a la tierra, descend to earth, e ingrese en cada corazón, and enter each heart. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and I shall be healed. Amen. En este momento, hermanos, at this moment, brothers and sisters, unidos a cada hermano del planeta, united to each brother and sister of the planet, que participa este sagrado encuentro con Nuestra Señora, who participates in the sacred encounter with Our Lady, ofrecemos y anunciamos,
we offer and announce la comunión espiritual. The spiritual communion. Oremos. Let us pray. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él es ofendido y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Amén. Most Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, I adore Thee profoundly. I offer Thee the most precious body, blood, soul, and divinity of Jesus Christ, present in all the tabernacles of the world, in reparation for the outrages, sacrileges, and indifferences by which He is offended, and by the infinite merits of the Sacred Heart and the Immaculate Heart of Mary, I beg you the conversion of poor sinners. Amen. Hijos, children, todo ya ha sido consumado. Everything has been consummated. Ahora y siempre. Now and always. Les agradezco por responder a mi llamado. I thank you for responding to my call. Los bendigo. And I bless you. Bajo la luz de Cristo. Under the light of Christ. Que los fortalece. That strengthens y los anima a seguir adelante. And encourages you to go on. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Cerramos este encuentro respondiendo al pedido de nuestra madre. And we close this meeting responding to the request of our mother. Escuchando el Ave María. Listening to the Ave María. Gracia, bendita eres tú.